Hola, bienvenidas, bienvenidos todos, todas a Churros and Dragons, vuestro canal de juegos de rol. Hoy seguimos con el legado de Viru, nuestra aventura para Dungeons and Dragons. Dejamos a nuestros personajes, ahora demos una pequeña recordatorio de dónde estábamos. Pero antes de presentar a nuestros jugadores, también recordaros que podéis suscribiros y podéis darle a la campanita para que se os avisen cuando subamos nuevos vídeos. Eso, suscribirse. Y ahora pasamos a presentar a nuestros jugadores. Tenemos en el papel de Tauron, tenemos a David. ¿Qué tal, David? Hola, muy buenas. Con ganas de jugar. Veremos hoy al druida convertirse en algún animal, oso, zarigüeya. Rata. Rata. Tenemos también a Clara en el papel de nuestra hechicera, Windy Baker. ¿Qué tal, buenas, Clara? Ya sí soy Windy, ¿no? Ya te he puesto Windy, sí. Perfecto. He hecho horas extra y he cambiado el rótulo. Bien. Tenemos a Manuel en el papel del brujo Drow Andros. ¿Qué tal, Manuel? Muy buenas, muy bien. Con ganas de jugar y de repetir. Muy bien, ¿vas a hacer brujerías? Supongo que sí. Sí. Alguna tengo pensada, ¿sabes? Vale. Sí. Me hice un viaje a Navarra y saqué algunas cosillas de allí. Muy bien. Y por último, pero no menos importante, tenemos a Mario en el papel de Adur, el guerrero, nuestro guerrero de caótico neutral, es más, ¿vale? Con lo cual veremos cómo va reaccionando a los sucesos de este mundo. ¿Qué tal, Mario? Buenas noches, pues nada, a ver qué pasa, a ver si voy conociendo más a mi personaje y también al resto de mis compañeros. Muy bien, todos tenemos ganas de conoceros más, ¿no? Y por eso vamos a volver a la historia. Recordemos, nuestros cuatro personajes eran hijos adoptivos de una mujer, ¿vale? De Viru. Y tuvieron todos una pesadilla bastante vívida y bastante particular que les hizo sentir que algo le había sucedido a Viru. Y desde distintas partes de Faerun, ¿no? De la costa de las espadas donde se encontraban, decidieron volver a la casa de Viru, que se encontraba en la frontera salvaje, en un pueblo que se llama El Nido del Cuervo. Llegaron a la casa y encontramos que la casa estaba deshabitada. No había signos de violencia, pero nuestro druida Tauron encontró parte de un sello de lacre y encontró también que la espada de Viru, la que estaba colgada encima de la chimenea, había desaparecido. También Andros buscó entre las pertenencias de Viru y encontró que se había llevado el dinero y se había llevado también ropa. Preguntaron a la herrera enana que se encontraba enfrente, Labrak, y ella dijo que efectivamente hacía ya al menos 2 meses que no veía a Viru y desapareció de la noche a la mañana. Y en esta situación dejamos a nuestros cuatro personajes en la última sesión. Así que la cámara, tal como desapareció, va a aparecer de nuevo y va a llegar haciendo un plano desde el aire, atravesando el cielo del Nido del Cuervo. Y como es una cámara imaginaria, una cámara de la mente, va a atravesar también el techo de la casa de Viru, ese tejado de dos aguas, cubierto completamente de nieve. El sol apenas ha aparecido por el cielo, con lo cual la nieve sigue persistiendo. Hay unos carámbanos, ¿no? Bajo el dorso de este tejado. Y nuestra cámara atraviesa el tejado y nos encontramos en la cocina. Y encontramos a nuestros cuatro personajes alrededor de la mesa. Han compartido unas viandas, un poco de cerveza. Y es vuestra escena. Vale, creo que lo último que hicimos fue también un fuego, ¿no? Sí, efectivamente. Windy creo que estaba creciendo un gatito. Sí, a cascabel. Y le estoy dando chorizo. Eso es. Windy ya se ha tomado sus 2 o 3 cervezas correspondientes, hemos encendido un fuego. Vale, pero lo que nos apremia es encontrar a Viru, ¿no? Sí. Una vez que ya hemos recuperado un poco el calor en el cuerpo, creo que podríamos pasar por la taberna.
Sí, porque por la casa no hemos encontrado nada más de interés. El sello. Podríamos ir a hablar con Labrak. Después de trabajar en la herrería, iba a ir a la taberna. Dijo que no sabía nada, pero quizás nos podría decir si estaba un poco intranquila últimamente o si recibió algún tipo de visitas extrañas. O sea que es muy temprano. Fuera de lo normal. Es muy temprano. Si tenemos que esperar la jornada, quizás se nos vayan algunas horas. Bueno, mientras podemos aprovechar para esperar allí. Preguntar a algún vecino. Tomarnos otra cerveza. ¿Deberíamos mostrar el sello? ¿O de momento no lo callamos? Si queréis a alguien de confianza, o a quien pensemos que era de confianza para Eviru, si no, yo no sé si no mostraría mucho. Bueno, si no es algo muy común, supongo que será difícil que alguien... ¿Podemos pensar en alguien más del pueblo que sea de confianza de Eviru, Antonio? Sí. Bueno, Eviru llevaba bastantes años viviendo aquí y si bien, bueno, como era una mujer de bastante carácter, no es que todo el mundo fuese su amigo, pero sí tenía ciertas amistades. Bueno, fundamentalmente con Labra, que hacía muy buenas migas, y en la taberna también, al tabernero y a su familia. Había trabajado con ellos y también hacía bastante buenas migas, ¿vale? Y luego algún vecino también os puede sonar, ¿vale? Que con el que ella sí, se... Sí, pero de alguien que fuera no solo su amigo, sino un confidente. Quizás la persona con la que tuviese más confianza sería con la herrera enana. Más. Pues nada, todo apunta a que tenemos que ir a la posada. ¿Se os ocurre hacer algo mientras? El sello, modo recordatorio, ¿vale? El sí. Sello, entiendo que todos más o menos nos hicimos la idea de cuál sello era y más o menos intentaríamos sacar una conclusión sobre sí, el sello, ¿no? Sí, sí. Y ninguno sabíamos nada. No sonaba. A ver, hay muchos símbolos heráldicos y símbolos similares, ¿no? En toda la costa de la espada. Con lo cual, para vosotros, no os llama de nada. Bueno, quizás si tuvieseis acceso a algún tipo de librería, de heráldica, de símbolos o lo que sea, quizás pudieseis investigar, ¿vale? Pero así a priori. Vosotros no lo habéis visto anteriormente. Bueno. Pues mira, si en la ciudad hay algún tipo de biblioteca o una librería que pueda tener algún libro relacionado. Supongo que es algo muy específico, no creo, pero... Porque Viru libros no tenía. Allí en la casa podéis encontrar algún libro, manuscritos y tal, pero... Nada de interés, no. Vamos, de hecho, si queréis, sin problema, ¿no? Vemos a vuestros personajes hojeando estos libros, tal, a ver si encontráis alguna pista, ¿no? Y tal, pero después de un rato buscando no. Yo hojeo también el resto de la casa, un poco la habitación en la que yo estaba. Uh-huh. Supongo que estaría como las demás, ¿no? Sí, sí. Vacía, sí. O sea, sin uso. ¿Algún establo o algo fuera de la casa? No, la casa no tenía establos, ¿vale? Es decir, lo que son las dependencias de la casa son donde estáis vosotros. No se puede acceder desde otro lado. Ni tiene ningún anexo que se hace desde fuera, ¿vale? Podríamos pasar por la taberna mientras esperamos a Labrak, ¿no? El tabernero se supone que también la conocía, quizás la vio pasar por allí en su viaje hacia donde esté yendo o haya ido. ¿Ya estás pensando en un segundo desayuno? También es verdad que Labrak está al lado trabajando, ¿no? Está en su herrería. Estaba cerca, podemos ir a preguntarle. Sí, pero fue David, ¿no? Fue Tauron. Es que me acuerdo todavía Tauron con Adon. Sí. Y en principio no la vio irse ni nada. Sí, pero para el tema del sello, no sé, como es la que máxima confianza, no sé. Como queráis. Yo creo que vamos a encontrar más respuestas quizás ahora mismo en la posada. Venga. Por la tercera birra, vámonos. Más o menos, ¿cuánto hacía que había desaparecido Eviru? Según dijo Labrak, alrededor de un par de meses. Ya, por esperar un rato más, tampoco. O sea, no es una persecución.
No pasa nada por esperar un rato más. Vale, pues por mí vamos a la taberna, sí. Tampoco hay otro sitio, ¿no? Quiero decirte que no podemos, no sabemos dónde ha ido, no. Vamos a la taberna. Muy bien, muy bien. ¿Cómo se llama? ¿El buey no sé qué era? El buey acostado. El buey acostado. El buey tumbado, tengo apuntado. Pues es la traducción de Latinoamérica. Sí, sí. Vale. Vale, pues el buey tumbado es la única posada de toda la ciudad, ¿vale? Vosotros vais andando por el camino, ¿vale? Que accede hasta esta taberna posada, ¿no? Realmente. Cruzáis de nuevo uno de los puentecitos de piedra que habéis utilizado para llegar hasta la casa de Viru. Y doblando un par de esquinas, llegáis, veis el edificio, ¿no? Se trata de un edificio de tres plantas, ¿vale? El exterior tiene la base de piedra. Y luego la parte superior está revestida con madera. Un portón bastante grande que se encuentra en este momento cerrado. Cerrado porque no es porque la taberna esté cerrada, sino por evitar, ¿no?, que se vaya el calor que pueda estar generando en el interior las chimeneas y demás, ¿vale? Entonces, el portón está cerrado, encima hay un cartel de madera un poco así ya desvencijado, se menea un poco con el viento, no está colgando de un poste metálico que pone el buey acostado, ¿no? ¿Acostado era? Tumbado. Tumbado, el buey tumbado. Y veis en la parte de fuera, hay una zona para resguardar las caballerías, ¿vale? Está ahí donde se meten los caballos y tal, de la gente que está de paso. Windy tiene una anécdota sobre ese establo, ¿vale? Y os encontráis ahí. Supongo que abrís la puerta y entráis en el interior de la taberna. Cuando abrís la puerta, veis que hay unas escaleras que bajan, ¿vale? El salón de la taberna se encuentra en el entresuelo, digamos, ¿no? Las ventanas están a ras de suelo, un poco más elevadas. Uh-huh. Y un par de tramos de escaleras bajan hasta el salón de la posada. Cuando entráis, lo primero que os viene es una barrada de calor que procede del interior, ¿no? Como teníais los cachetes helados del frío que está haciendo fuera, pues una barrada de calor. Y ese calor viene acompañado de diferentes olores, algunos agradables y otros no tanto. Un olor a carne que se está haciendo, y os viene rápidamente a la memoria los espetos que normalmente suelen estar haciéndose en las brasas, ¿no? Viene también el olor ese también a cerveza. Y luego ya olores un poco más agrios de aire que no se está renovando, cerveza que se ha derramado. Quizás anoche alguien bebió de más y acabó meando en una esquina. Bueno, bajáis las escaleras, ¿vale? Son unas escaleras de piedra. Aquí a vuestra izquierda tenéis unos barriles que están amontonados en tumbados, ¿vale? Grandes barriles. Y a la derecha tenéis la propia pared de la taberna. Y finalmente los escalones os llevan a la planta de la taberna. Hay otras escaleras al fondo, ¿vale? Pasando por la planta de la taberna, que ya llevan a la zona de las habitaciones, ¿vale? La zona de las habitaciones también se puede acceder desde fuera directamente. Y veis que ahora mismo está bastante concurrido. Para ser tan temprano está bastante concurrido. Se escucha bastante jaleo. Y ese jaleo viene de varias mesas que están llenas completamente de enanos, ¿vale? Ha llegado el invierno y los enanos han llegado aquí a la ciudad para pasar un par de meses un poco más duro después de haber estado trabajando en las minas y en los asentamientos de las montañas de alrededor. Y ahora los enanos están armando bastante holgorio. Se escuchan canciones en lengua enana. Y se escucha mucho berreo, ¿no? Esa voz grave que sale de las cajas torácicas infladas de los enanos. Al mismo tiempo que están pegando con las jarras de metal, ¿no? De las jarras de latón. Y me tocan porrazos en las mesas. Y todos cantando un poco, bueno, pues felices de haber conseguido acabar un año más de trabajo. Y seguramente un poco también ebrios. Llegáis al poner los pies en el salón. Y el suelo está cubierto de serrín. Serrín que en algunos sitios está un poco apegotonado. Posada de calidad. Efectivamente. Al fondo
hay varias chimeneas, ¿no? Varios hogares en los cuales efectivamente hay unos cerdos que están siendo asados. De vez en cuando vemos a alguno de los miembros de la posada acercarse y echarle un poco de caldo por encima para que no se sequen demasiado. Y justo cuando llegáis a la escalera, a vuestra izquierda se encuentra el mostrador de piedra del buey tumbado. Vale, pues yo voy al último lugar, ¿vale? Muy bien. Yo voy directa al mostrador. Así como bailando un poquillo, como el toniquete este que están cantando así los enanos. Sí. Como que me está entrando en el cuerpo así el momento cervecil y me veo muy animada y directamente me voy a la barra. Muy bien. Una birra por aquí. Muy bien. ¿Lo demás qué hacéis? Yo frunzo un poco el ceño ante los olores ya familiares, pero poco agradables, de la posada. Y avanzo un poco así también, sentido a la barra, pero buscando con la mirada a los que conocían a Eviru, que supongo que serían los dueños de la posada. Sí. ¿Vale? Un poco, al menos para tenerlos localizados. Muy bien. También por saludarlos, claro, supongo que harán tiempo que no los veía y que también sería conocido nuestro. Perfecto. Y Adur y Andros, ¿hacéis algo particular? Bueno, yo cuando Windy ha salido y he visto hacia dónde se dirigía y con el ritmazo que iba, he pasado de ella, ¿vale? Viendo que Tauron reacciona un poco más pausadamente y analíticamente, pues lo acompaño. ¿Vale? Cuando veo a los enanos, el jorgorio que están montando y tal, entonces empiezo a comprender el pestazo que hay aquí en esta sala. Y bueno, pues eso, sigo a Tauron, ¿vale? Muy bien. He hecho una mirada atrás a Adur cuando salimos. Muy bien. Como si nos quiere seguir. Sí, yo voy detrás de ellos. Y sí que es verdad que el olor me llama la atención. Pero cuando pienso que el olor a cadáveres y muerte es mucho peor, pues digo, mira, pues tampoco está tan mal. Sí. Vemos el típico momento en este que se le nubla un poco la cara, ¿no? A Adur, ¿no? Con recuerdos así tipo. Sí. Torturado. En flashes. Y moscas y putrefacción. Intensito, nivel plus. Muy bien. Pues vemos como, dando un poco de saltos y brincos, llega a la barra Windy, pone las manos y pide rápidamente una cerveza. Tauron, un poco más sereno, llega también a la barra y localiza al dueño de la posada, ¿vale? Olifrer. Olifrer es un hombre sesentón ya, es delgado, los rasgos muy marcados, ¿no? La piel muy, muy arrugada, los ojos un poco saltones, tiene el pelo castaño bastante canoso y un bigote bastante poblado, ¿no? El bigote que cae sobre sus labios y prácticamente no se le ve, ¿vale? Ni siquiera el labio de abajo. Vemos que está en este momento, Olifrer está con su perenne trapo dándole un poco de lustre a una jarra de latón, mientras que observa a los enanos que están en el fondo liando una jarana del copón, ¿vale? Y vemos cómo le dice algo a un muchacho que se encuentra a su lado. No lo conocéis, seguramente será un trabajador que ha entrado hace relativamente poco aquí en la taberna. Y vemos que este muchacho se va corriendo y rápidamente recoge jarras para volver a llenarlas de nuevo de cerveza para los enanos. Parece que Olifred tiene claro que los enanos se van a gastar aquí bastante dinero y no quiere que pierdan ni un segundo de tener la jarra vacía. Tú, Windy, cuando pides la cerveza, ¿vale? Una muchacha, tú la reconoces, es una de las hijas de Olifred, una mujer ya casi cuarentona, bueno, un busto bastante prominente, ¿no? Además, claro, ella lo utiliza como de reclamo también para la gente de la taberna, ¿no? Entonces vemos que tiene los pechos aquí arriba, ¿no? Te mira y vemos cómo saca una jarra, ¿vale? Una jarra de madera. Jarras casi todas las de mejor calidad ya las tienen los enanos. Entonces saca una jarra de madera y la mete en un barril de cerveza que tiene abierto y te lo planta en la mesa, ¿vale? En el mostrador. Y en ese momento se te queda mirando como dudando de quién eres, ¿vale? Olifred, que está en el otro lado, vuelve para mirar a los nuevos que han llegado a la taberna y se os queda mirando
Y durante un segundo duda y luego se hace evidentemente la película. Estos cuatro tipos juntos no pueden ser otros que los hijos de Viru. Y entonces levanta las manos, ¿vale? Se echa el trapo aquí el hombro. ¡Hombre! ¡Qué de tiempo! ¡Qué de tiempo! No le cobres esto a mis amigos, pero solo la primera, ¿vale? Y se acerca al mostrador y se pone enfrente a vosotros. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Oliver, ¿qué tal? Hola. ¿Cómo estás? Oliver, ¿qué tiempo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Pues aquí, ya veis, han venido los enanos, con lo cual espero tener la posada a tope durante unos días. Además, con las últimas nevadas, los viajeros que estaban de camino no van a poder salir. Y bien, estoy haciendo, digamos, mi diciembre. Sí, ya veo que tenemos aliado aquí. Es que apenas podemos hablar, vamos. Sí, sí, y eso, escucháis cantando, voces discordantes, están cantando tres o cuatro canciones al mismo tiempo, ¿vale? Vale, y entonces se acerca un poco, ¿no? Para, sí, sí, es que no se puede, pero no les voy a decir que se calle, ya sabe cómo se ponen cuando se les corta un poco la fiesta, claro. Sí, sí, mejor no decirles nada. Querido Olifred, sigue siendo la peor cerveza del lugar, y me la vemos. ¿Sabes mi ventaja? Que es la única cerveza del lugar. Sí, por porque eso agua potable quizás no tengas todavía, ¿no? Agua, Adur, agua. Creo que lo más ligero que te he visto beber a ti ha sido leche de gusano blanco. Me río como diciendo esto, me conoce. Bueno, pues veis que la hija de Oliver pone varias jarras encima de la mesa y corta también un poco de chacinas, ¿no? Y lo planta también encima de la mesa. Y Oliver se os queda mirando y dice: supongo que venís a preguntar por vuestra madre, ¿verdad? Veo que sigues tan astuto como siempre, viejo Oliver. Sí, no pierdo, no se me escapa una. Está claro que algo sabes. Sé que hace tiempo que no la veo y cuando os he visto aparecer me he preguntado rápidamente que seguramente veníais a buscarla. Pero... ¿Me has echado de menos por aquí, Oliver? Yo sí, claro, la he echado de menos. Ya sabía pasarse un par de veces por semana. Casi siempre con esa enana Labrak. Bebían bastante y bueno, me venía bastante bien que viniesen. Y aparte, por supuesto, el cariño que le tengo a Eviru. Pero hace ya bastante que no la veo, ¿verdad? Y pregunta a la hija, que la hija termina de cortar, ¿vale? Otro plato de chacinas que estaban para los enanos. Y dice, sí, sí, hace por lo menos 6 o 7 semanas que no viene por aquí. ¿Y no os ha llamado la atención? ¿No habéis preguntado por ahí a ver qué puede haber sucedido? No, ¿sabes lo que pasa? Que hay mucha gente, los inviernos son cada vez más crueles aquí en el norte, y hay mucha gente ya de la edad de vuestra madre que decide viajar un poco al sur durante los meses más fríos, y bueno, no me dijo nada y me extrañó, pero luego le estuve preguntando a Labra que si ha aparecido por aquí más veces y me dice que tampoco tiene idea de qué ha sucedido, así que no sé qué puede haber pasado con Eviru. ¿La última vez que vino con Labrak o vino sola? No sé, mi memoria no es tan buena. No sabría deciros. Quizás Labrak pueda deciros algo si ella lo vio la última vez que estuvo por aquí o no sé, no lo recuerdo. Sí, luego Labrak quedó en que se iba a pasar por aquí. Ah, muy bien, vale. Ves que hay un pequeño brillo ahí en el ojo de Olifred, ¿vale? Las monedas que han tintineado en su cabeza, sí, las hemos escuchado, sí, todo. Exactamente. Vale, pues parece que estás igual que nosotros. ¿Vale? Nos alegramos de verte, Olifred. ¿Os vais a quedar por aquí o...? Supongo que un rato. Entonces decidimos qué hacemos. Sí, pues podéis quedaros a comer. Hay unos cuantos cerdos que se están haciendo y también tengo algo de caldo de lentejas, así que... ¿Dejarán algo los enanos? Bueno, sacaré un plato vosotros antes por si acaso y ya está. Sentaos en alguna mesa. Ahora os llevo cosas. Venga, pues muchas gracias, Alfred. Vamos a la mesa. ¿La mesa está muy pegada a la mesa de los enanos? ¿O a las mesas de los enanos? El salón de la posada, ¿vale? De la taberna es bastante grande.
Bueno, hay varias mesas que se encuentran. Ahí os pongo un... una imagen, ¿vale? Os pongo una imagen de. Para haceros una idea, ¿no? Aproximada de cómo es el salón de la. De la taberna, ¿vale? Perfecto. Es bastante grande. Hay varias mesas que están apegadas una con otra, ¿no? Que son todos los enanos que han cogido las mesas, las han arrastrado directamente y se han puesto juntos, ¿vale? Y hay algunas pocas que sí están separadas. Algunas más lejos de los enanos que otras, ¿vale? Yo preferiría estar en una mesa un poco más alejada de los enanos. Muy bien. Sí. Así podemos conversar más tranquilos. Y no tendremos que estar sufriendo los pedos que se tiren, ¿sabes? Muy bien, pues sentáis en una mesa alejada. Una mesa un poco más alejada, uh-huh. Tiro para allá. Muy bien, muy bien. Yo sigo aquí a... ¿Qué pensáis? ¿Qué pensáis? Bueno, supongo que ya hemos comentado. Pues que no tenemos ni idea de dónde está Ebiru, ni de dónde ha ido, ni si está bien o está mal. No sabemos nada, no hay señales de que esté mal, más allá del A ver, sueño. Todos hemos soñado lo mismo. Y si nos comentamos aquí lo que hemos soñado, a lo mejor hay alguien que pueda... No sé. Sí. Es que no sé si hemos hablado de esto antes. No. Creo que cuéntanos, no. Cuéntanos tu sueño, Andros. Espérate que haga un poco de memoria. No, que lo tengo por aquí. Hagamos todos de memoria, todos, ¿eh? Sí, hay que hacer un poco de... A ver lo que recuerdo, que fue... Bueno, fue una pesadilla, eso lo tenemos claro, ¿no? Sí. Si la música os molesta, me decís, ¿vale? Vale. No, para nada. Lo que quiero escuchar yo es un enano de fondo. Yo vi, yo recuerdo un altar. Y en ese altar alguna... Una escultura enorme, altísima, esculpida en roca negra. Yo vi exactamente lo mismo. Sí, sí, y con la luna. La luz de la luna. Y con la luna. Sí, o sea, iluminada por la luna, ¿no? O sea, un escenario como de noche, ¿no? ¿Y no escuchabais su voz de fondo como llamándonos? Vaya memoria tenéis, yo solo recuerdo que era como joven y luego como vieja. ¿Pero tú o ella? Ella. Es verdad que pasaban, le iba pasando como las edades, ¿no? Sí, pero de lo demás sí, no me acuerdo de nada. Como pasándolo mal. Sí, algo le pasaba. Vale. A ver, está claro que aunque el tabernero no lo diga, Ebiru nos ha ido al sur a pasar el verano. El invierno, quiero decirte, a pasar allí un poco menos de frío. No creo. Ella estaba súper acostumbrada a estar aquí y este era su sitio, ¿no? Si se ha ido, tiene que haber otra motivación. Y me extraña que parece que nadie la ha echado de menos en este tiempo. O sea, se va 2 meses sin decir nada y aquí va y después gloria. Bueno, no era la persona más social del universo. Sí, pero todo, ¿sabes? Todo el mundo, o sea, la conocía mucha gente y tenía contacto con mucha gente. O sea, es raro. A lo mejor se fue con su propio pie. Sí, pero es raro también que no le haya dicho nada tampoco a su mejor amiga. Sí. Eso es verdad. Quizás la verdad no recuerde todo ahora, no sé. Probablemente Virus siempre ha tenido muchos secretos. Hacedme una tirada de percepción, por favor. Percepción. Ay, leñe, que se me olvida. Percepción. Entonces, ¿dónde está eso en la hoja, tío? Percepción es una de las habilidades. Joder, sí, que no me había soltado. He tirado yo. Le he dado, pero no. Sí, vale. Sí. No está malo, Andros. Vale. Excepto Tauro. Vale. Los demás habéis. Cerveza. Pero está embelesado entre la cerveza y la hija de del tabernero. Pecho y cerveza. Habéis escuchado que un grupo de enanos ha dejado de cantar. Vale. Y no sé si alguno de vosotros habláis enano,
si lo habláis, es el momento de decirlo y gastar uno de vuestros idiomas. Ah, no. Yo creo que hablaba enano. Muy bien. Si no recuerdo mal, espérate, ¿vale? Porque como estoy mirando los idiomas... Están abajo a la izquierda, ¿vale? Abajo a la izquierda. Yo no me acuerdo. Abajo del todo, a la izquierda. Sí, yo me apunté enano. Sí, no, pero es que la creación del personaje, que no sé si me lo apunté en el billón, en el billón, digamos, en el billón, me dice... Me apuntaría... Dwarvish, sí, tengo el enano, sí. Muy bien. Sí, yo también. Vale, yo lo que os digo es que los idiomas en principio lo tenemos en plan huecos, ¿vale? Cuando aparezcan, sí, si tenéis alguno disponible, vale, puedo decir, lo hablo, ¿vale? Porque si no, muchas veces te coges idioma goblin y no aparece un puto goblin nunca, ¿vale? Vale, pues los que habléis enano, habéis escuchado que un par de enanos que se encuentran, ¿vale? Además lo habéis visto, ¿no? Cuando han dejado de hablar y han hablado, los habéis mirado, ¿vale? Son un grupo de enanos de una mesa que está cerca, relativamente cerca de la vuestra, la más cerca que hay, que se han quedado mirando a vuestra mesa y han dicho: ¡eso es un puto drow! Yo me he quedado fijamente mirándoles a ellos, ¿vale? Desafiante. ¿Vale? Los que no habláis enano, habéis escuchado... ¿Vale? O algo parecido. En alemán. Sí, sí. Los alemanos... Pero con mucha salida. Sí, sí, sí. Hitler en la mesa, ¿no? La mesa de... Pues más o menos igual, ¿vale? Vale. Entonces... veis que se quedan mirando, ¿vale? Y ese grito de... O sea, esa... No, esa pregunta abierta y un poco enfurecido de ese enano ha hecho que unos cuantos enanos que estén en su mesa le miren y luego miren a vuestra mesa. Creo que están hablando de ti. Yo tengo la capucha puesta, ¿vale? Vale. Así entiendo que es normal que me puedan... Medio entrever, ¿vale? Yo le di un codazo a Andros. Vale. No, yo paso limpiamente. Yo estoy súper acostumbrado a que me traten así. Yo los ignoro. Vale. Vale, pues vosotros veis como tres enanos se levantan de la mesa, ¿vale? Y van así. ¿Vale? Van con... No sabes si se han levantado o siguen sentados, claro. Claro, se nota porque hay un pequeño saltito, ¿no? Que dan como hacia adelante, ¿no? ¿Vale? Y ves que van para adelante, van con unas camisas de lino, así de diferentes colores, ¿vale? Bastante desabotonada, los pelos del pecho, la barba así frondosa, que están sudando, ¿vale? Están sudando de haber estado bebiendo, cantando y comiendo. Se acercan. El que va adelante es un enano rubio, pero está el tío moreno de fragua total, ¿vale? Y unos brazos que son como troncos. Y van dando con la jarra encima de... ¿vale? La jarra en la mano y se va acercando a la mesa, ¿vale? Pues escoltado de otros dos enanos. Y se planta como a un par de pasos de la mesa por el lado donde se encuentra Andros. Y hablan en el idioma común, ¿no? Dice: tú, drow, ¿no me oyes? ¿Me hablas a mí? Claro que te hablo a ti, sucio drow. Vale, y ves que pone la jarra encima de la mesa. Pues veo la jarra medio vacía y le digo: amigo, ¿no te apetece otra ronda? Levantándome así como de buen rollo. ¿Otra ronda? Esto está ahora que apesta. Sí, pues me la cojo y me la bebo. Vale, tú ves que se te queda mirando cuando te la bebes y dice: ¿sabes lo que hago? Yo nunca invito a un amigo de drow. Vale, y se ve que se como que se balanza para ti, ¿vale? Para mí. Sí, sí. Vale, pues me levanto. Vale, pues te levantas, ¿vale? Y como dijimos, Adur mide casi 2 metros, ¿vale? Con lo cual te levantas dos veces, ¿no? Digamos, ¿no? Te levantas por secciones, ¿vale? Evidentemente, los enanos están acostumbrados a ser enanos y esas cosas tampoco le intimidan, ¿vale? Entonces el enano, cuando te estás levantando, como que se te queda mirando así con el pecho así un poco echado para adelante... Y dice: ¿vas a pagarme mi cerveza? No. Entonces ya sabes lo que pasa, ¿no? Te voy a tener que sacar esas moneditas de cobre del bolsillo cuando estés besando el serrín. Atrévete. No, hay cerveza para todos.
Hay cerveza para todos. No hace falta ponerse a ver si eres capaz. Que estoy ya muy harto de vosotros. Vayamos a la barra, vamos a pedir otra, venga, vamos. Seguro que la amable hija de Olifred, ¿cómo se llamaba la señorita? De los pechos generales. Marga. ¿Marga? Marga. Seguro que Marga estará encantada de traer un par de jarras bien llenas con las que nos podamos servir. Sí, muy bien. Sí, Marga. Hablando un poco más. Te voy llamando ya. Vale. Hazme tú, Ador, una tirada de intimidación. Y luego, Windy y Tauron, hacerme una tirada de persuasión, ¿vale? Yo de intimidación. Tú de intimidación, sí, porque le estás echando cojones. ¿Qué he dicho? Joder, pero vaya mierda de tirada. Joder, que tiene más 7. Claro, tío. Tienes que darle el botoncito rojo, Mario, del de... Sí, pero se me va a una más para abajo y no ahora. Bueno, bien. Mejor que nosotros de Leo. Adur, ¿qué es lo que le has dicho? Que están molestándome que dejen de hablar tan alto. Que me están tocando los huevos ya, hombre. Vale. Que se vayan a su puta mesa, con perdón. El enano se te queda mirando. Así mira hacia arriba. ¿Vale? Y ves que, bueno, impones bastante, ¿no? Así con un poco también actitud ya para adelante, ¿no? Con el pechito este así para afuera, ¿vale? Los brazos así en jarra, sacando musculito. Y me imagino el arma al cinto. El enano te mira. Mira a sus compañeros, ¿vale? Que están así, se han echado un pelín para atrás. Y dice: vamos, Brot. Vamos a tomarnos una cerveza. Seguro que podemos pasar el resto del día tranquilo. Venga, vámonos, ¿vale? Y se ve que lo empujan, ¿vale? Hacia la barra. Y dice: Marga, ponnos otra cerveza, rápido. ¿Vale? Y se van yendo hacia el fondo. ¿Vale? Los demás enanos, ¿vale? Has causado impresión en estos tres que se han acercado, ¿vale? Pero los demás enanos se te han quedado mirando bastante hostiles, ¿vale? Me vuelvo a sentar. Vale. ¿Los demás enanos cuáles son? ¿Los otros 20 enanos? Sí, sí, los otros 20 enanos desde la mesa, ¿vale? No se han levantado para la bronca, ¿vale? Parece que no tenían ganas de momento de ser muy pendencieros. Pero, claro, han visto el intercambio, han visto cómo Adur le echa cojones a su amigo y tal, ¿vale? Y no se han tomado del todo bien, ¿vale? Entonces están mirando así como un poco a la sospecha, ¿vale? Vuelve el venenano este rubio a su mesa, ¿vale? Pasa por el lado y cuando pasa por vuestro lado, ¿vale? Escupe a los pies de Andros y se va para su mesa. Marga, aquí hay jarras vacías. Muy bien, Marga. Chicos, va a ya sabéis cómo va esto, ¿vale? No hace falta que perdáis el tiempo. Evitemos confrontaciones innecesarias. ¿Estás seguro, Andros? Sí, lo siento, ya sabes cómo... No vamos a perder el tiempo con escoria de este tipo. Ya sabes que soy... Sí, no. Me falta tiempo. Bueno, ya me tranquilizo, pero... ya estoy contando. Pero se lo han merecido. Eso y más. Me quedo con la cara del enano. Vale. Tú ves que los enanos, ¿vale? Si prestas oídos élficos, tú ves que los enanos están hablando, entre ellos están hablando de vosotros, ¿vale? Están hablando de no sé qué, de los putos elfos, no sé qué, encima un puto drone, no sé qué, ¿sabes? Así todo blasfemando todo el tiempo, ¿vale? Sí, porque enano no sé, pero esto es como... en cualquier idioma. Exactamente, ¿no? Exactamente. Tres o cuatro palabras de alemán, tres o cuatro palabras de francés, para que te insulten. Esto es igual. Vale. Vale, pues os sirven comida, ¿vale? Cuando llega un poco la hora del almuerzo. Os sirven unos cuantos boles con caldo, un caldo así donde está flotando algunas verduras y unas cuantas lentejas. Y os ponen, ¿vale? Un costillar encima de la mesa. Yo le pego, le arranco una de las costillas y me lo empiezo a comer. Que tengo hambre ya. Vale. Yo quiero comer también. Pero también quiero hacer un numerito así con lucecillas en lo alto de la mesa. Vale. Como un mini enano y aquí nuestro amigo súper grande, ¿vale? Windy, pues ya podrías haberle prendido fuego a. Como poniéndose de puntilla. Como poniéndose de puntilla. Y a Dur con el codo en lo alto del enano. Ustedes lo imagináis ya, ¿no? Las lucecitas así.
Muy bien. Yo podría hacer un truco sin que se notara mucho y hacer que el enano ese rubio oliera mal. ¿Qué truco es? Peor. ¿Qué truco es? ¿Qué truco es? Es un de ese Druidcraft. Sí. No sé, truco de druida que hace diversas cosas y entre ellas es un pequeño y sin efecto mecánico, ¿no? Sin dañar, ¿no? Sí. Efecto así instantáneo, que puede ser como hojas cayendo o el ruido del viento, un poco de viento, el sonido de un pequeño animal o el olor o el mal olor de un zorrillo. Vale. Zorrillo o de lo que sea, pero un mal olor especialmente concentrado en ese enano. Vale, Y si puede ser discretamente, entonces, aunque sea, le digo a estos que me taben un poquito un momento. Sí, un sí, momento, sí. Lo miro sí. por el rayo del ojo y le hago así el hechizo para que apeste. Vale, vale, bueno, pues supongo que sí. Vale. Me imagino que será componente verbal y somático. Te levantas o desde la propia silla, hacer unos cuantos gestos. Tus compañeros, ¿no? Tus hermanos te están cubriendo un poco. Eso no es. Y que vuelve un poquito más solo allí en la zona, solo él. Y nada, un minutito, tampoco mucho, pero. Vale. Vale, pues cuando lanzas el hechizo, vuelves a tu comida, ¿vale? Y de repente escuchas como varias sillas se alejan un poco. ¡Ah! ¡Hijo de puta! ¡Te has pedido! ¡Ah! Y empiezan a zarandearle un poco. ¡Yo no he sido! ¡Has sido tú! ¿Vale? Y se ve que estaban deseando tener un poco de bronca porque empiezan como a meterse guantazos, pero no agresivamente, pero así como empiezan a empujarse, ¿vale? Uno se cae un poco encima de la mesa, tira un par de jarras de cerveza. ¡A cerveza! ¿Vale? Empiezan ya una pequeña mele de enanos, ¿vale? Que empiezan a tirarse de uno de los otros. Y está liando así una pajarraca en la mesa unas cuantas mesas más allá de vosotros. Yo aprovecho la confusión y que todos están pendientes uno de otro, que cojo la jarra que me había ido de la nariz y la de allí para el barullo, ¿sabes? Para meter más crema. Bueno. Hay un montón de enanos, ¿vale? La tiras. ¿Vale? Sí, pero que no saben por dónde les ha caído, ¿vale? Porque están tan pendientes. Bueno, vamos a ver si no saben dónde les ha caído. Tírame sigilo. Yo ni una pregunta con respecto a lo del dado de 20, ¿es cada vez que tire un hechizo o un cantrip también? No, solo hechizo a partir del nivel 1. Vale, perfecto. ¿Cómo es sigilo? Stealth. Es que somos unos liantes. La dificultad es 10, ¿vale? Es que me parece ¡Oh! Vale, tú lo tiras, ¿vale? Tú te agachas un poco. Bueno, describe tú. Has llamado la atención, ¿vale? Describe cómo llamas la atención tirando una jarra de cerveza. Un tío de 2 metros tirando una jarra de cerveza. Vacía, tío, ¿Ya está? Tiro la jarra, pero justo al que le va a dar me estaba mirando, ¿sabes? Fíjate, o sea, vale. Ha sabido perfectamente que era yo. Vale, vale. Pues el enano en ese momento estaba mirando hacia ti, ¿vale? Y de repente ¡puf! Le llega la jarra de cerveza a la cara. ¡Hijo de puta! ¿Vale? Y ves que salta por encima de la mesa, ¿vale? Y el momento que salta por encima de la mesa, tira un montón de cosas que hay por encima de la mesa, ¿vale? Las otras jarras de sus amigos le importan un carajo, ¿vale? El tío salta al otro lado de la mesa y se va para ti corriendo. Y te va a pegar un puñetazo, ¿vale? Se va para ti. Vale, pues cojo, me levanto. Sí. Y tal como viene para acá, cojo la silla y le hago un palacio de la. Vale. Hazme una tirada de iniciativa, ¿vale? Vamos a ver cómo de rápido eres tú con respecto al enano. Iniciativa. ¿Dónde estás? ¿Lo ves? No. Creo que está por la parte de arriba, al lado de la categoría de armadura y eso, ¿vale? Encima de las habilidades. Está justo al lado de la armadura, sí. A la derecha de las habilidades está. A la derecha. Arriba a la derecha de la columna de habilidades. Vale, ya lo veo. Vale, el enano va a tirar un dado de 20, que es su iniciativa, ¿vale? Si sacas tú más, vas antes, y si no va él, ¿vale? Vale. Perdón, he tirado 2 veces. El mío ha sido un 13, ¿vale? Vale. He llegado antes. ¿No ves tu tirada? Con 15. Un 15, vale, está arriba, sí. Ok, vale, pues va el enano. Tengo con el puño levantado así. Y tú te levantas, coges tu silla o una de las sillas que estén alrededor, ¿vale? No, la mía. Vale, te coges tu silla y tírame la tirada de ataque, ¿vale? Es un dado de 20.
le sumas tu bonificador por fuerza, el más 2, más 3 que tengas, y tu bonificador de competencia, que creo que es más 2, ¿vale? Vale. Competencia. Competencia es proficiency, ¿no? Creo que es. A ver, proficiency. Bueno, vale. Vale, pues descríbeme cómo le estampas la silla en toda la cara a Elena. Es que no le he tirado la otra. Vale, no importa, ya ha sacado 21, ¿vale? Sí, vale. Le has dado. Bueno, pues tal como viene para mí, él no se lo espera, ¿vale? Lo que voy a hacer es me levanto rápidamente, le doy un sillazo en toda la cara y le reviento la silla contra la cara y sale toda la silla volando. ¿Sabes? Una pata por aquí y la otra para allá y le da la vuelta para atrás. Vale. Hace un mortal palo del golpe. Tú te quedas con los dos palos de, ¿vale? De haber cogido la silla en la mano y el resto de la silla ha volado en astillas, ¿vale? Y el enano ha caído hacia atrás, ¿vale? Ha volado como medio metro y cae al suelo en medio del serrín con toda la boca así infla, sangrando. O sea que en ese momento un silencio en la posada. El enano se levanta un poco, así con los ojos un poco desorbitados, un poco uno de los ojos un poco chihuato, ¿sabes? Y el labio sangrando. Y empieza. Y empieza a reírse descojonado completamente, ¿vale? Y se levanta, ¿vale? Y se acerca a ti, ¿vale? Y dice. ¡Ah! ¡Y es un hijo de puta! ¿Vale? Y te da un puñetazo así, pero no como en plan hiperviolento, ¿vale? Pero se nota que te ha dado un puñetazo, ¿vale? Está con el labio sangrando, ¿vale? Mira tu jarra de cerveza y la coge, ¿vale? Después nos tomamos otras tuyo, ¿vale? Y se va para su mesa. Los demás enanos le zarandean cuando llega y tal, ¿vale? Olifer, desde la barra, está así, una gota de sudor cayéndole, ¿vale? Porque sabe la que sería si los enanos y vosotros hacéis una batalla campal, ¿vale? Otra vez la taberna hecha una ruina, ¿vale? Así que, Olifer, lanza un suspiro y dice a su hija, voy a tener que poner un biombo entre esos dos grupos. Yo me acerco a la barra. Vale. Y nada, le digo. Olifer. Como pongo un biombo, van a volar botellas en vez de. Y sillas. Por lo harto. Y el propio biombo. Nada, le digo, Olifer, pon otra. Vale, Olifer sí, pone. No. Y te dice, oye, dile a tus hermanos, a Dur, que se corte un poco, ¿vale? Porque. Sí, que, no, es que ya me calmo, ya me calmo. No hemos venido con ganas de crecer. Ya, pero bueno. Buscando. Ya me acuerdo lo que leíasteis la última vez tú y tu hermano Adur, precisamente. Y ahora. Pero ¿cómo que no? Ahora quiero que nos cuentes qué es lo que pasó. ¿Por qué Olifer tiene los dos ojitos puestos en vosotros? Bueno, aquel día, mi hermano Adur y yo estábamos bebiendo cerveza. En un punto en el que ya no había retorno, no sé cómo, llegamos a apostar que había que tirar romper una jarra de cerveza. Me estoy escuchando con retorno, por cierto. Sí, se te escucha bien. Yo también. Bueno, total que nada, que nos salimos por fuera ultra borrachos los dos y pusimos en lo que era el establo que estaba anexo a la taberna, pusimos una latita, iba a decir, una jarra de cerveza allí y había que tirarla. Yo no sé, Adur, cómo qué hizo, pero tiró una piedra y no le dio, entonces no, empezamos a reír. Y yo con todo mi esfuerzo intenté lanzar una bolita de fuego, bueno, como un cono de fuego hacia la jarra. Y en principio no salía nada y me esforcé y solo salieron unas cuantas chispas. ¿Qué hay alrededor de un establo? Pues siempre hay paja en el suelo. La paja ardió todo el establo y se calcinó. Pues gané la apuesta. Gané la apuesta porque estalló la jarra, quiero decirte, con el calorcito del establo. Sí, sí. Pero eso es una mosca cañonazo, Sí. Totalmente. Pero es que estábamos muy borrachos y nos reímos. Y entonces, claro, cuando Olifred salió allí a ver qué había pasado, porque había fuego y tal, nos pilló descojonándonos de la que estábamos liando. Claro, luego, ¿cómo se pagó eso? ¿Lo tuvo que pagar Eviru? ¿Lo pagasteis ustedes trabajando en la
No, lo reconstruimos nosotros, pero cabe mencionar que el establo antes de eran cuatro palos mal puestos y después de, pues mira, todavía se mantiene en pie, es una maravilla. Vale. Éramos muy jóvenes. Hicimos un pedazo de trabajo. Windy era casi una niña, vamos. Sí, pero siempre me gusta la vida. Curiosamente fue poco antes de irme, llevaba listo el ejercicio. Muy fuerte. Muy bien. Buenos recuerdos aquellos. Pues nada, vuelve... Bueno, depende a quién le preguntes. Vuelve... Windy con la jarra de cerveza, ¿vale? Y si no hacemos nada más, ¿vale? Entendemos que seguís vosotros en el salón de la taberna bebiendo y tal. Los enanos siguen un poco a su juerga, ¿vale? Llegan algunos parroquianos más que se ponen en mesas separadas, ¿vale? Lejos de los enanos. Incluso algunos están en el mostrador. Y finalmente llega Labrak, ¿vale? La veis bajando, ¿vale? Va con su todavía lleva el peto este de la herrería, un peto de cuero así lleno de quemaduras. Lleva un par de guantes en el cinturón y se acerca a vosotros. Ya el resto de la ropa que tiene es la ropa de trabajar, ¿vale? Con lo cual está llena de boquetes donde han saltado las chispas de la herrería, ¿vale? Os saluda, ¿vale? Se pilla una jarra de cerveza y se sienta en vuestra mesa. ¿Qué tal? Me alegro de veros. Me alegro mucho de veros por aquí. Hacía mucho tiempo que no os veía todos juntos. Para que están liando tus coleguitas aquí, ¿eh? Sí, ya sabes. Bueno, trabajar en la mina es duro, así que a la que puedes, te intentas divertir al máximo. De hecho, me he quedado sin silla. Bueno, ha cogido otro taburete, imagino, ¿vale? El resto de la silla, esa cosa. Nada más que había un taburete por ahí medio roto y eso es lo que he cogido. Vale, y el resto lo han tirado a la chimenea, ¿vale? Para que se vaya haciendo un poco de fuego, ¿vale? Y dice Labra, ¿habéis podido averiguar algo sobre el paradero de vuestra madre? Nada. No, hemos averiguado que tiene varios tipos de cerveza aquí, Olifred. Sí. Pero... sigue siendo de la misma calidad, cosa que se agradece. Pero sobre Viru, nada. Parece ser que nadie la vio desaparecer. Vaya, pero eso es muy raro, ¿no? No es propio de Viru desaparecer así sin decir absolutamente nada. ¿Cómo es posible que no la haya echado de menos, entonces? La ha echado de menos, efectivamente. Y estuve preguntando por ella a los vecinos, pregunté aquí en la taberna, pero nadie sabía nada. Y bueno... ¿Qué podía hacer más? No sé qué había sido de ella. Me extrañó mucho que se marchase por su... No te contó nada. Nada. No hizo ninguna confesión de algún tipo de... No. Ni la habías notado rara días previos. Nada. Ese día... ¿Sabes si hubo alguna visita o alguien o algo en su casa? No. Ese día por la mañana estuve con ella... Estuvimos charlando un poco en la entrada de su casa cuando yo llegué por la mañana para abrir la herrería. Ella estaba afuera, pues arreglando un poco la entrada y demás. Y estuvimos charlando como siempre. No nos vimos después y al día siguiente ya no estaba. La eché en falta, pero bueno, hasta varios días sin verla es cuando ya empecé a preocuparme un poco. Hemos encontrado un sello. Quizá lo pueda reconocer. A ver. Creo que lo tenía Tauren. Tauren, vale, pues. Se lo enseño, sí. Vale, ella lo coge. ¿Te suena? No, lo siento, no. No sé, quizás... Quizás podríais preguntar en... O en Caravana Zurbin o en el gremio de comerciantes de aquí por si ella ha partido con alguna caravana o algo parecido. No sé, por daros algo. La ciudad tiene murallas que con una guardia que hasta cierto punto vaya registrando entradas y salidas. Bueno, registrando, quizás no apuntando, pero bueno, que estén pendientes del que entra y del que sale de la ciudad. La ciudad está amurallada, ¿vale? Pero en principio no se registran entradas y salidas, ¿vale? Simplemente... Uh-huh. Sí, cuando se cierran las puertas, pues ya están cerradas y tal, pero no hay un registro de entrada, ¿vale? Quizás sí fue ahora, bueno, y posiblemente por la noche seguramente se cierra, ¿no? La... Uh-huh.
Ya hace 2 meses no se acordará nadie de si ha salido, bueno, de la ciudad. Vale. Bueno, pues podemos ir a preguntar. Vale. Claro. Hacedme una tirada de percepción otra vez, por favor. Joder, macho. Peor. Vale. Andros y Adur, os dais cuenta de que en la barra hay sentado un tipo. Vale. Tiene un bigote así de color rubio o pajizo. O así con unas ropas de color marrón. Lo reconocéis de haberlo visto mejor otras veces en la taberna, pero os está mirando, ¿vale? Lleva un rato mirando. Le pregunto a Labra, oye, ¿sabes quién es el tipo ese que está ahí en la barra? ¿Ese? Ese es Filbur. Trabaja en una huerta en las afueras. ¿Por qué? Vale. No, porque no. Lleva un rato ahí sentado y no nos quita ojo. ¿Le llamo? ¿Está a distancia de que el tío se haya podido enterar de algo? Está relativamente lejos, ¿vale? Entonces, a no ser que el tío esté prestando ultra oído con el ruido que hay en la taberna, ni de coña, ¿vale? Vale, pues yo me levanto el taburete y me acerco a él. Vale. El tío, cuando ve que te levantas, ¿vale? Hace como un gesto de volverse, ¿vale? Pero se medio interrumpe y ve como, ¿vale? Se queda mirando como te acercas, ¿vale? Vale, y me siento a su lado. Hola. Vale, es que tiene algunos dientes así un poco podridos y tal. Buenas tardes. Veo que no nos estás quitando ojo. ¿Pasa algo? Eres un hijo de Vir, ¿verdad? Sí, así es. Y ellos son mis hermanos. Sí, los conozco, os conozco de vista. ¿Y tienes algo que decirnos? ¿Qué estáis haciendo aquí? Estáis buscando a Evir, ¿verdad? Hace tiempo que no sale por aquí. ¿Tienes alguna información relevante? ¿Quieres sentarte con nosotros? Vale, tío, mira su jarra de cerveza. Y dice, pues sí, la verdad es que no me vendría mal que me invitasen a un trago. Pues vente para nuestro sitio y hablamos. Vale, el tío te acompaña, se sienta con vosotros en la mesa, y os saluda así con la jarra, ¿vale? Hacia cada uno de vosotros. ¿Puedo coger un poco de ese queso? Sí, claro. Vale, y empieza a comer. Adelante. ¿Vale? Bueno, cuéntanos. Lo que puedo deciros es que vino un tipo preguntando por Evir hace ya varias semanas. Fue justo antes de que desapareciese. ¿Qué tipo? ¿Quién era? Era un tipo con alto. Tenía una armadura de un peto de cuero rojo y negro, y llevaba una capa. Bajó al salón con un pañuelo encima de la cara y vino preguntando por Eviru. Dijo que era emisario de no sé quién. Total, que Le dije dónde podía encontrarla. ¿Llevaba algún símbolo que lo identificara? ¿Algo que te llamara la atención? Me llamó la atención el acento que tenía. No era de esta zona. Era un acento costeño. Del sur. ¿Y no lo volviste a ver? No, le dije dónde encontrar Eviru y se marchó. ¿Te preguntó específicamente por Eviru, no? Sí, preguntó por ella. Dijo que dónde podía encontrar a Eviru, no sé qué. Y le dije
Bueno, le pregunté quién era, me dijo que era emisario, no recuerdo de emisario de qué era, y se marchó cuando le dije dónde encontrarla. Venga, un poco de memoria. ¿No consigues recordar? Olifred, otra cerveza para este caballero. Vale, ve. A ver si sí recuerda. Le da intercambia una jarra con la que llega nueva, bebe así, se llena todo el bigote ese así de espuma de cerveza. Yo diría que el acento era de aguas profundas, diría yo. Y llevaba un... Voy a comer un poco más de queso, si no se importa. Vale, me pega otro bocado así al queso que hay, ¿vale? Y... Acábatelo. Pues sí, y coge un par de trozos de queso más, ¿vale? Se queda en la mano, ¿vale? Mientras que está hablando con vosotros y dice... Y llevaba un símbolo amarillo en el hombro, era, ¿no? Una especie de estrella, no sé. No recuerdo nada más. Señala el sello. ¿Era parecido a esto? Pues sí, sí, podría ser. Aunque era más redondo. Faltan ahí partes. Puede ser. Vale, pues me la guardo. ¿Y nunca más se supo de ese caballero? No, lo siento. No sé, chicos, ¿qué pensáis? Labrak, ¿te suena haber visto a alguien así? No. No vi a nadie que... Con esos... Con esos rasgos. ¿Qué era? Preguntó aquí, ¿no? En la posada, ¿no? Sí, preguntó en la posada, sí. ¿Y por la noche era cuando te lo encontraste? Casi anocheciendo, un poco antes de la hora del cierre de las... ¿No se pidió cerveza, no se pidió nada? No, llegó preguntando por Reviru. ¿Olifred la vio? No lo sé. ¡Olifred! Ven un momento, por favor. Vale, se acerca con el paño al hombro. ¿Qué voy a hacer por vosotros? Mira lo que cuenta este hombre. Vale, le cuenta, ¿vale? Y Olifred hace memoria y dice, no, yo no recuerdo haberlo visto. No sé si alguien más lo pudo ver, me puede haber pillado mejor en algún... ¿Tu hija? Vale, pues preguntaré a ver si alguien de los que trabajamos aquí lo vio. Importante, Olifred, porque parece ser que fue una de las últimas personas que vale, la vio. Vale, pues ahora os digo algo, ¿vale? Y ves que Olifred se va para preguntarle a la gente, ¿vale? Y yo le digo a mis hermanos, parece bastante importante saber emisario de qué, de quién. Eso me gustaría saber a mí también. Pero a ti te lo dijo, lo que pasa es que no te acuerdas. Claro, pero me gustaría recordarlo. No sé, toma más queso por si acaso. Así tendrías más cerveza. Porque le digo en broma, porque a golpes no lo vas a recordar, ¿verdad? Te mira... Y dice, no, a golpes lo único que puedo hacer es perder más dientes, ¿vale? Y te sonríe así un poco decentado, así con los dientes un poco podridos. Bueno, pues os dejo entonces, ¿vale? Vale, y se levanta y se larga. La verdad dice... Muchas gracias. No sé. Armadura de ¿te suena de algo? De aguas nene, aguas profundas. Vale, Aguas Profundas sabéis todos, ¿vale? Que es una de las ciudades más importantes de la Costa de la Espada, ¿vale? Se llama la conocen como la Ciudad de los Esplendores. Y bueno, es una ciudad-estado súper... Decir que viene de allí es como decir que viene de Madrid, ¿sabes? Exactamente, claro. más o menos. Pero bueno, los colores que ha dicho que traía, ¿no? Eran rojo y negro. Sí. Y el símbolo dorado este en el amarillo en el... Tal, eso es, y el emblema este es dorado y tal, pues a lo mejor de ahí podemos sacar algo preguntando... Porque no nos suena, que ¿no? Que se pareció al sello. Sí, claro. Sí. Sí, pero nos ha dicho que es dorado. O sea, porque a la vez del sello lo vemos de color... Rojo, rojo del lacre. ¿Vale? Pero al ver que es dorado, también nos da ya esa pizza. Pues nada, como mucho aquí parece que mucha más información no hay. Como mucho hay ir a los de las caravanas a ver si saben algo. Pero... Sí, o alguien que pueda saber de cierta diplomacia, ¿no? Y que nos pueda
No sé, alguien en... Bueno, quizás estos mismos de las caravanas, si buscamos a alguien que haga ruta a aguas profundas, lo conozca. Sí, sí. Si no, pues en el propio ayuntamiento o algo, ¿no? A lo mejor hay alguien que también pueda saber un poco de... También. Pero vamos, me parece interesante ir al gremio este de mercaderes, ¿no? Que nos han dicho. Sí, sí. Podemos pues, yo creo que puede ser un siguiente paso interesante. Mira el gremio de mercaderes. Vale. ¿Vais ahora o...? ¿Yo por sí. mí? Sí. ¿Está abierto? Sí. Sí, vale. No se nos ha hecho tarde. Muy bien, pues antes de marcharos, ¿vale? Alguien tiene que pagar la cuenta. Así que alguien que se quite 2 moneditas de plata. Pues ya sabes, Windy. Ni, no, ni. ¿Está hablando? Pero si yo soy la más pobre aquí. Venga, droga, afloja. Mis dedos no han tocado ni el chorizo ni la cerveza. ¿Dónde está la moneda? Ah, mira, aquí. Curre. Vale. Vale, una moneda de oro son 10 de plata, ¿vale? Sí, tenéis que hacer el cambio. ¿Que nos va a invitar a Tauro? Estaba buscando dónde estaba. Tauro que está así, mirando la bolsa, así. Yo ya que veo que Tauro coge la bolsa y me despreocupo, pero completamente, vamos. Me voy levantando, me voy atusando un poco la ropa, así, cogiendo el abrigo. ¿Dónde están las monedas, que no lo he visto? Abajo, por el centro. Yo ni las he buscado, así te lo digo. Abajo, por el centro. Le das al botón de equipo. Ah, y vale. arriba a la derecha. Ah, perdón. Sí. Estaba pensando en fichar en físico. No sé cómo se puede... 15 monedas de oro tengo. Cabrón, porque tienes 15. Tengo 10. Que invite el que más tiene. De carajo, te paga el puto grow, vamos. Pues resulta que Andros va a pagar. Es que pone 15... Pero pues después de lo pongo encima, pone Gold 10 SP. ¿Sirve algo? No sé lo que es SP. Pieces, ¿no? Piezas. Sí. Igual a 10 de plata, ¿no? Claro, claro, que una moneda de oro son 10 de plata. Pues venga, Andros. No, yo no voy a invitar, lo tengo clarísimo. O sea, de hecho yo ya me he levantado. Es tu turno. Venga, yo pago una de plata. Ni he pagado, ni he bebido nada, ni he comido nada. Eso es lo que dice él, ¿sabes lo que te digo? Yo no me fío. Porque era un agarrado, para no pagar. Venga, yo una de plata. Venga, pongo yo la otra, anda. Agarrado. Si queréis podemos estar aquí una hora más decidiendo quién paga esta puta mierda. La próxima la vas a pagar tú. La próxima menos hay que perderle ojo al brujo, que luego es el típico que dice que no pilla nada. Sí, voy a pagar porque ya voy un poquito así. Están dando todo. Cualquier excusa buena para no pagar. Eso porque no has pagado. Has robado. Lo que tú te has tomado es robado. De hecho, yo ya estoy subiendo la escalera de la taberna. Bueno, pues. Tienes mancha de cerveza en la ropa. ¿Cómo que no bebías nada, hombre? Y los guantes manchados. ¿Quién tiene mancha de cerveza en la ropa al lado de tal jauría, ¿sabes? Antonio, cuando edites el vídeo, pon un cartelito de COVID free, ¿vale? Cuando tosa. COVID free. Ok, venga, pues. Hemos pagado ya, vámonos. Muy bien. Venga. Vemos a nuestros 4 personajes, ¿vale? Que están subiendo la taberna. Y vemos cómo enfilan la calle hacia. ¿Vais hacia dónde? Hacia lo de la caravana. Son 2 sitios diferentes. Ah, sí. El gremio de el Caravana Zurbin. Caravana Zurbin es un tipo que se encarga de organizar viajes, ¿vale? Para gente que quiere mejor ir a alguno o dos pueblos cercanos, aunque a veces también llega hasta Nunca Invierno o incluso un poco más, con una plateada, ¿vale? Son gente que no quiere viajar sola por los peligros del camino. Entonces, organiza viajes en plan de, oye, cuando llega cierto volumen de gente, pues van todos juntos en una caravana y tal. Y a veces incluso pues pueden ser caravanas escoltadas. Vosotros sabéis que Viru también en algún momento trabajó para Caravana Zurbin, ¿vale? Sirviendo de escolta en algún momento y demás. Porque y luego, por aparte, está el gremio de mercaderes, ¿vale? Que, bueno, son mercaderes que se encargan de comprar y vender cosas de la zona y hace un poco de... Lo raro del gremio de mercaderes es que no, seguro que nos piden pasta por información. Quizás las caravanas no la den gratis. Vamos al de las caravanas, que lo mismo el hombre este viene en una caravana. Sí. Vale.
¿Vamos a las caravanas? Vamos. Sí. Venga. Muy bien, pues vais a caravanas Zurbin, ¿vale? Cuando llegáis, se encuentra al final de una callecita que hace un poco de cuesta, ¿vale? Cuesta abajo. La nieve está un poco más amontonada, evidentemente, en la parte de abajo de esta calle en cuesta. Y como mitad de camino, se encuentra un edificio bastante espigado, el edificio en sí. Y tiene pues pintado en la pared, ¿vale? La fachada tiene puesto Caravana Zurbin, ¿vale? Y un dibujo un poco apagado por el paso del tiempo de una caravana con varios caballos tirando y tal. La puerta se encuentra cerrada, pero veis que viene un poco de luz del interior del edificio. Cuando abrís, ¿vale? Llamáis a la puerta y abrís y tal, os encontráis en un saloncito. En el salón veis que hay una mesa a media... salón es de madera, al fondo hay una chimenea y una mesa de madera a media distancia. Y detrás de ella se encuentra un tipo bastante grueso. Lleva una capa de color verde un poco despeluchada y está escribiendo ¿vale? En un libro de contabilidad, parece que está escribiendo algo. Veis que en un extremo de la sala, con cara de un poco de aburrido, se encuentra un hombre, unos 40 años aproximadamente, también con bigote. Lleva una cota de malla y está apoyado así perezosamente encima de una espada que está enfundada, ¿vale? Pero está apoyada en el suelo. Está el tío sentado también en una esquina, ¿vale? El tipo este de la mesa, ¿vale? Lo conocéis, es Zurbin, ¿vale? El dueño de caravanas. Se levanta, ¿vale? Cuando ves entrando, se levanta el rostro, ¿vale? Veis que el rostro está cubierto de algunas verrugas y os saluda. Bienvenidos a Caravana Zurbin. Pasad y contadme qué puedo hacer por vosotros. Ahora os he hecho un vistazo de arriba abajo, así con... enarcando un poco las cejas, ¿vale? Como para intentar, no sabéis si está evaluando cuánto dinero hay en vuestros bolsillos o si sois gente peligrosa, pero no hace otro gesto más, ¿vale? Simplemente os pide que paséis. Pues pasamos. ¿Vale? Pasamos bien, que no se vaya el calorcito. Uh-huh. Decidme, ¿queréis viajar? Pues venimos buscando información. ¿Zurbin? Sí, soy Zurbin. Venimos buscando información, Zurbin. Venimos buscando información de Ebiru. Ebiru. Sí, claro, Ebiru. ¿Sabes si ha salido o ha partido en alguna caravana de estas tuyas que tú montas? ¿Que tú organizas? No. Hacemos una tirada de percepción todos. Seguimos tarareando la canción de la taberna y por eso estamos ahí todos. Tin, 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 tin. Bueno, perfecto. No vea, picha, soy una puñetera máquina de la percepción. Vamos, ¿veis? No he bajado de 20 en ninguna tirada. Por encima, estáis de pie, ¿vale? Está el tío sentado en su mostrador, en su mesa, ¿vale? En su escritorio. Y veis que al fondo hay una especie de tapiz, ¿no? Así de... que en algún tiempo fue de bastante buena calidad, ahora está bastante desgastado. Y al lado hay un armario. Y el armario está abierto y en el armario en el interior hay varias armas, ¿vale? ¿Veis? Hay unas espadas, hay un cuchillo, un arco, no sé qué, lo tiene el tío al fondo, ¿vale? Y veis, os habéis dado cuenta clarísimamente porque es inconfundible para vosotros, la funda de la espada de Viru, que está puesta ahí en ese conjunto de armas. ¿Vale? La funda con la espada. Con la espada. La que falta, ¿no? Y la que, efectivamente, la que tuviste que faltaba. Vale, el tío os mira, ¿vale? Y dice, sí, Ebiru, bueno, no vino en su... No partió en ninguna de mis caravanas. Vino con bastante prisa hace ya varias semanas. Y me pidió un caballo. Necesitaba un caballo para irse rápidamente. Yo le dije, a ver, Viru, pero un caballo, ¿por qué no esperas a que salga una caravana? Es más seguro viajar, ya sabéis, siempre es seguro viajar con caravana Zurbin. Pero me dijo que no, que tenía mucha prisa, que tenía que ver a un amigo y era urgente. Y la verdad es que con esas prisas que llevaba,
Yo diría que es un amigo que está a punto de morirse, la verdad. ¿Iba sola? Sí, sí, sola, iba sola. Llegó bastante bastante ajetreada y venía con un petate hecho. ¿Y qué te dio a cambio de ese caballo? ¿Y te pagó al contado? La verdad es que no tenía dinero suficiente para llevarse ningún caballo, así que bueno, estuvimos regateando un poco y bueno, finalmente le di, evidentemente no a mi mejor bestia, pero bueno, se llevó un buen caballo para viajar. ¿Y qué te dio ya a cambio? Pues me dio algunas cuantas monedas de oro y un pequeño anillo que llevaba, no de mucho valor, y una espada. Una espada. ¿Esa de ahí? El tío mira, dice, sí, sí, esa, una de esas, sí. ¿Qué tipo de espada es? Es una espada corta. Le digo a mi hermano que me parece muy raro que se haya ido desarmada. Es muy raro. ¿Iba sola? ¿Me deja? ¿Me permites ver la espada? Te mira. Nada, solamente. Te mira. Y dice... Dulor. Somos los hijos de Viru y estamos buscándola. Dulor, trae la espada esa de la funda añil. El tipo se levanta, engancha la espada, ¿vale? Una espada larga que tiene, la engancha al cinturón, os mira, ¿vale? Mientras que aprieta la cinta de cuero, ¿vale? Y se acerca a la panoplia esa que hay al fondo y saca la espada, la pone en el hombro. Y se la da a Zurbin, ¿vale? Zurbin la coge y te la entrega Andros. Vale. Bueno, pues yo encima de... ¿Hay un mostrador por medio? Sí, es un escritorio lo que hay en el realmente. Bueno, pues la pongo, encima del escritorio la pongo, la abro y miro si está bien, si tiene algún desperfecto, nada. Tú la levantas, ¿vale? Y ves que está bien. Está afilada, está limpia. Zurbin dice, vale. No la hemos utilizado, ¿eh? Miro a Zurbin y le digo... ¿Cuánto pides por ella? Diez piezas de oro. Vale, en ese momento yo le cojo el hombro, vale, le cojo del hombro, vale, le aprieto fuerte, le digo, ¿estás seguro? Un momentito, voy a ver cuánto vale una. Se le ha ido por arriba, pero muchísimo, vamos. ¿Tú no has visto Forjado Fuego lo que cuesta hacer una buena espada? Voy a preguntarle, ¿pero tú has comprobado si esta espada mata? Cuidado, porque Adur lo puede probar ahora mismo, ¿sabes? No, mejor no lo dice porque nada. Porque Eviru la tuvo encima de la chimenea durante muchos años. Sí, para venir sobre y poco más. Precisamente vale 10 piezas de oro, ¿vale? No me he equivocado. ¡Hostia! Joder, vale, pues sí. El tío te mira, ¿vale? Y nota así un poco la mano está en el hombro. ¿Ves que el la otro... mano y todo el peso de mi brazo? Vale. El Rudol este, ¿vale? El tipo de guardián que tiene ahí, ¿vale? Se te queda mirando y se acerca. Y te dice, quítale la mano de encima. Vale, me gustaría en este momento mandarle un mensaje de esos de los de secretito en reuniones de mala educación a mi hermano. Y decirle, no queremos problemas. Es una voz que solamente oye Adur en su cabeza y viene de mí. Entonces, vale. Digo, no queremos problemas. Respiro profundamente y le digo, ¿y no se puede negociar? Y le quito la mano de los... Vale, ves que Zurbin te mira y pues sí, que evidentemente un poco asustado, ¿no? Hay cuatro tíos que han entrado en su... esto y tal. Dice... podemos dejarlo en 8 monedas de oro, ¿vale? 8 monedas de oro porque sois los hijos de Viru, y Viru es una buena amiga y bueno, me parece un precio justo. Pero bueno, entended también que esto es un negocio, no puedo ir regalando caballos ni espadas ni nada de eso. ¿Hacia dónde partió? Me dijo que iba al sur, pero no me quiso decir nada más. Le pregunté que a dónde iba, me dijo que quería ver a un amigo, pero no me dio más información, lo siento. ¿Tenemos nosotros idea de algún amigo que ella pudiese tener al sur? Vosotros cada vez que habéis hablado de Viru, de su vida anterior a sentarse en el nido del cuervo, ella siempre ha sido muy esquiva, ¿vale?
No ha dicho nunca si conocía a nadie, si tenía más familia, si enemigos, amigos o lo que sea. Nada. Vale, vale, yo le digo, Andros, ¿la vas a comprar o no? Yo creo que si pagamos 2 monedas cada uno, podemos devolverle a Ibiru su espada. Parece que el Drow tiene también su corazoncito. Ahora y quizás más cerveza no, pero comprar una espada random, sí. Esto a mí no me gusta. Me quedo pensando, ¿espada random es de Ibiru? Creo que es importante, Windy. Pondré 1 moneda de oro, vale. Venga, yo pongo 2 monedas de oro. Yo pongo 3 monedas. Muy bien, y quítanse, bien. Y quítanse el dinerito, ¿vale? Y cuando tenéis puestas las piezas de... La espada me la quedo yo. Vale, tenéis las piezas de oro puestas encima de la mesa, ¿vale? Para abrir la carta. Gracias por comprarme una espada. Para abrir la carta. Zurbin coge... Zurbin coge las monedas, ¿vale? Abre un cajón con una llave y echa las monedas ahí dentro, ¿vale? Y cierra el cajón. Y dice... Si encontráis a Viru, dale recuerdo de mi parte. Dalo por hecho. Lo daremos. Si, y si queréis organizar algún viaje o lo que fuera, ya sabéis dónde encontrarme. ¿Vale? Y vuelve un poco a escribir en el libro que tiene, ¿vale? Pero mientras que os mira así un poco por encima de las cejas. ¿Sí? Gracias, Durbin. Yo me quedo mirando fijamente a su guardia. Vale, el tío se te queda mirando con la mano apuntada en el cinto, ¿vale? Apoyada en el pomo de la espada. Así mirando un poco hacia arriba también, así. Vayámonos. Vale, pues le preguntamos si le suena el símbolo. Ah, bueno, sí. Bien visto. Una última cosa, Zurbin. Dime. ¿Te dice algo este símbolo? A ver. Se me enseña. ¿Lo mira? Entendemos que se completa como una estrella y un pájaro. Ah, oh, sí, bueno, sí. ¿Y en color dorado? Quizás sobre fondo negro y rojo. Esperad un momento. Me suena. Un momento. ¿Vale? Veis que se va al fondo de la habitación, abre una puerta y en la puerta detrás veis que hay como varios estantes con libros y tal, y se mete ahí dentro, ¿vale? Y parece que se lleva un tiempo así mirando entre esos libros, el tipo este, el guardia, mirando todo el tiempo así, que no hagáis ningún movimiento así sospechoso. Yo le digo a Adul que pueda aprovechar para mirar fijamente más tiempo a ese hombre. Sí. Mirándolo fijamente. Y bajito. Ahora se da un beso, pero... Y de repente le guiñó y le sonríe. Hecho. Vale. A ver. Un segundito. Sale Zurbin de la habitación y lleva un tomo bastante grueso. Y dice, me parece que es este, ¿verdad? Y abre el libro por una página en concreto que ya tenía marcada, la llevaba con el dedo aguantada, ¿vale? Y ahí en Roll20 os lo pongo, ¿vale? ¿Vale? Vosotros tenéis solamente una sección que era una parte del ala y de la cabeza de ese ave, ¿vale? Uh-huh. Y dice Zurbin, este sello pertenece al servicio de correos Atrix Verne, un servicio de emisarios bastante caro y eficiente que reparte a lo largo de toda la costa de las espadas. Hay diferentes sedes en aguas profundas, en Nunca Invierno, incluso que llega hasta Puerta de Baldur, si no me equivoco. Y luego, pues, hay puestos de intercambio y guarecimiento en bastantes pueblos y ciudades. Si esa carta ha llegado hasta... Si eso es de una carta que ha llegado hasta aquí, hasta el Nido del Cuervo, habrá salido por bastante caro.
Entiendo que al ser un servicio que vale bastante pasta, lo usará gente bastante... Sí, sí, no lo utiliza cualquiera, no lo utiliza cualquiera. ¿Y sabe usted cuál es el la casa de posta esta más cercana? Nada, es una pena que no esté el sello completo, porque normalmente en los pies del ave suele venir unas letras que identifican de dónde salió la carta originalmente. Qué putada. Bueno. ¿Suelen venir muchos repartidores de correo de este servicio? ¿Por aquí por Nido del Cuervo? No. Supongo que no, ¿no? No. No hay mucha gente aquí que reciba cartas enviadas por Atrix Verne. ¿Y recuerdas alguno? No sé si vienen con tus caravanas. Supongo que tendrán su propio medio de transporte, ¿no? Sí, vienen. Vienen por sus propios medios. De hecho, es bastante caro porque viajan bastante rápido y normalmente son gente capaz de defender las cartas que llevan, ¿ya me entiendes? Vale, pues sí. El servicio de correo vino con la carta y vino desde tan lejos. ¿No se quedó en la posada ni una noche? Parece que no. Ni habló entregó con la carta y se quedaría, ¿no? Está claro que el tío que la trajo tenía acento, ¿no? De aguas negras, ¿no? Aguas profundas. De agua profunda. Sí. Bueno, pues no sé. Muchas gracias. El señor Zurbi. Sí. Nos ha sido de mucha ayuda. Me alegro haber podido ayudar. Un placer. Hasta pronto. Pues nada, nos vamos, ¿no? Muy bien. Sí. Salimos y allí con el fresquito pensamos nuestro próximo paso. Muy bien. Pues vamos a hacer lo siguiente, ¿vale? Vamos a ver cómo se abre la puerta de Caravana Zurbin. Vemos cómo salen nuestros personajes. Vale, sale primero quizás Andros, seguido de Wendy. El siguiente que sale es Tauron. Y por último, sale cerrando la puerta y mirando hacia el interior, hasta el último segundo, sin dejar de mirar al guardia de Zurbin, sale Adur. Cierra la puerta, abandonáis de nuevo el calor del interior de un edificio y... Veis como una ráfaga de viento, ¿no?, cruza la calle de arriba abajo, arrastrando un poco de copos de nieve, unos copos de nieve que van amontonándose al final de la calle. Ya casi ha caído la noche en el Nido del Cuervo. Y vemos como nuestros cuatro personajes, enfundados en sus abrigos, han conseguido algunas pistas, algo que le puede dar que pensar hacia dónde pudo ir Ebiru. Y se miran entre ellos. Y en esta mirada que se cruzan, intentando pensar cuál va a ser su siguiente paso, hacemos un fundido en negro y dejamos aquí la segunda sesión del legado de Viru. Gracias por todo, chavales. Hasta la próxima. Adiós. Gracias, hasta luego. Hasta luego.